que justamente veníamos hablando con María. Aquí debe haber una viboranga, ¿no? No, no creo. ¿Qué pasaste, Choco? ¡No! Leonardo, ¿qué pasa? Ha llegado su turno, Leonardo, capitán del equipo amarillo. Vamos, Leito. Dale. ¿Qué pasó, Melgar? Usted, yo que sepa, usted venía a hacer las entrevistas. Oh, estoy mirando ese de 8 metros, estoy loco. Ay, ay, ay. ¿Tiene miedo? Sí, sí, me da vértigo. Sí, me da miedo. Me da miedo. ¿Eh? ¿Yo? No. No, yo voy a entrevistar. Muchísimas gracias, présteme el micrófono. A usted le toca subir. Mira cómo es sudado. No, yo pienso que el tío sería subir al 18, digamos. No. Debería darnos el ejemplo. Decidan. ¿Por qué? Porque yo por eso asustar nada más. Decidan, ¿el de 8 o el de 18? El de 18. Los dos. Entonces, los dos, que tío, tiene que darnos el ejemplo. Claro, para que vaya ahí. Ya, de una vez, ya, vamos. Leonardo, ¿ya está listo el capitán amarillo? Sí, ya estoy listísimo para arrojarme de esta altura máxima. Preparen sus oídos porque va a gritar. No, ¿te apuesto que no grito? Va a gritar. ¿Cómo se siente? Va a ser la de 8 metros. Está colocada de arte, mira, no me pero, usted debería lanzarse sin arnés, pues. Oh, ¿estás loco? No, no estoy preparado, no estoy preparado. Experiencia única, te juro que nunca había sentido eso en mi vida. ¡Wow! Ay, hubiera sido con adrenalina. Excelente, apenas son 8 metros, faltan de 18.